Seguro has visto más de una vez esta foto. Y es que se ha tomado las historias de muchísimos de los usuarios de Instagram del mundo. Mr. Beats, un exitoso youtuber estadounidense, hizo público a través de esta foto un sorteo con el que ya muchos sueñan pagar sus deudas o irse de vacaciones o simplemente sentirse millonarios por un momentito. Señor Jesús, es tu bendición la que pasa sobre mí. Para yo ganarme ese concurso de Mr. Big, padre... Padre, mira, un deuda, padre, los recibos no los he pagado, señor Jesús. Porque con esa fe que tú tienes, de que el dinero de la casa que tú te completaste bebiendo el fin de semana, lo va a recuperar ganando usted eso cuartos, ¿Tú, tú estás feo para la foto. MrBeats tiene alrededor de 150 millones de suscripciones en su canal de YouTube y es el creador de contenido para esta plataforma más exitoso del mundo. Sus videos son una mezcla entre realizar experimentos costosos o regalar miles de dólares a desconocidos. Su nombre real es Jimmy Donaldson, tiene 24 años y nació en Kansas, Estados Unidos. Está activo en YouTube desde 2011 a sus 13 años. En ese entonces hacía videos estimando las ganancias de los famosos creadores de contenido de la época, pero solo hasta 2017 salió del anonimato con un video curioso contando hasta 100.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ahora vuelve a ser tendencia mundial por un singular sorteo que tiene a gente de todo el planeta compartiendo su foto en sus historias. El premio cincuenta mil dólares repartidos entre cinco de sus seguidores. Es decir, a cada uno le tocará la diez mil. Un momento. En una historia en la misma red social, Mr. Beats explicó que Instagram le había borrado la publicación, pero que el sorteo se mantenía, incluso dijo que duplicaría el número de ganadores. Además, aseguró que ahora serán 10 personas a las que premiará con 10 mil dólares y afirmó que tiene los nombres de los ganadores guardados. Cuando grabamos este video, la publicación tenía más de 19 millones de me gusta y 24 millones de comentarios, así que las probabilidades de ganar son francamente. Irrisorias, pero por ahí dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿o no?